En Tres Cantos, los religiosos Camilos fundaron en 1983 el Centro San Camilo, que comenzó siendo una residencia geriátrica asistida. Hoy, con el espíritu del fundador, es un centro que trabaja por difundir una nueva cultura en el mundo sanitario, la humanización de la salud. Los Camilos somos una orden religiosa cuya misión es el servicio a los enfermos. San Camilo quería que los enfermos fuesen asistidos como una madre tierna cuida a su único hijo enfermo. Y esto lo transmitió a la orden que fundó, a sus hijos, los Camilos. Y por eso, cuando veía que alguno fallaba en este dar ese amor, con esa ternura y esa pasión, ¿no?, él se sacó esa frase de más corazón en las manos, con las que animaba a sus hijos que no le ponían ese cariño, ese amor en las manos, en las propias manos. La Orden de los Ministros de los Enfermos fue fundada en el siglo XVI por San Camilo de Lelis, de ahí el nombre de Camilos. El fundador nacía el 25 de mayo de 1550 en Buquiánico, una pequeña población de los Abruzos de Italia. Se inició en la carrera militar, pero a la edad de 25 años se encontró con el Señor. Desde entonces quiso vivir solo para Dios. Una llaga de la pierna le llevó al hospital de Santiago de Roma, donde sufrió los malos cuidados del personal sanitario. Allí nació su vocación: fundar una orden para cuidar a los enfermos como una madre cuida a su único hijo. Ahora los Camilos celebran el cuarto centenario de la muerte del fundador. En el complejo asistencial San Camilo se integran diferentes servicios: una residencia geriátrica asistida para personas mayores dependientes, un centro de día, una unidad de cuidados paliativos y un servicio de ayuda a domicilio. La residencia cuenta con 140 plazas, más las 30 del centro de día. Aquí se atiende a personas en especial situación de vulnerabilidad y fragilidad, personas mayores y dependientes. Enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, atención espiritual son algunos de los servicios que se prestan en el centro. Además de los 200 profesionales entre médicos, personal de enfermería y asistentes sociales, 150 voluntarios colaboran participando en la vida del centro y acompañando a los mayores. El carisma camiliano de cuidar y enseñar a cuidar a los enfermos es lo que intentamos poner en práctica en este Centro San Camilo en la cotidianidad. Atendemos a personas mayores, dependientes, muy dependientes, a personas que se encuentran en los últimos meses de su vida y con una especial atención al alivio del sufrimiento de sus familias. Intentamos combinar la competencia más profesional con esa sabiduría y ternura que somos capaces de sacar de lo más hondo de nuestro corazón. Bueno, pues sabéis que el próximo mes de mayo tendremos varias actividades extraescolares, entre las cuales vamos todos los alumnos a participar en las 19.º jornadas de humanización. Hace 25 años, los religiosos Camilos crean el Centro de Humanización de la Salud con la finalidad de extender esta cultura humanizada del cuidado integral del enfermo a través de cursos de formación, jornadas, investigación, publicaciones, la revista Humanizar, la presencia en internet y en las redes sociales. Quiero mucho a mi padre y quiero que se la atienda de manera integral y lo mejor posible. Pero ahora no solamente es... Ofrecen programas en formación profesional, formación de posgrado, máster y diplomas de especialización universitaria. Hacen con él pocas actividades. A través de la enseñanza presencial, del campus virtual, de los diversos cursos que se imparten, los Camilos quieren formar a profesionales competentes en la atención a los grupos más vulnerables. Juan, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo ha ido todo? Pues esta semana mal, porque enseguida han empezado a preguntar otra vez por su madre y a mí eso... genera un vacío terrible. Juan, ¿qué significa para ti esto de que tus hijos estén preguntando de nuevo por tu mujer?
completa la oferta formativa el Centro de Escucha, un centro pionero en el tratamiento especialmente del duelo. Dad palabras al dolor, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe, escribía Shakespeare. En el último año han ofrecido acompañamiento emocional y psicosocial de forma gratuita a unas 700 personas que viven en soledad, que han perdido a un ser querido o que viven situaciones de crisis, y también ha dado origen a otros 15 centros. Mucha rabia por esto de no poder saber manejar la relación con Marta, con tu hija y con tu hijo, ¿no? Pero también el centro cuenta con una unidad móvil de intervención que se desplaza a lugares donde se ha producido una situación de crisis para ofrecer el servicio de la escucha activa, la relación de ayuda y la atención especializada. Desde el Centro de Humanización de la Salud intentamos incidir en la cultura del mundo de la salud y del sufrimiento humano. Queremos que allí donde haya una persona que sufre, haya otra que le sirve como lo hubiera querido que se hiciera San Camilo de Lelis. Queremos promover el respeto sagrado de la dignidad de todo ser humano. Por eso, desde aquí impartimos acciones formativas que alcanzan a 20 países del mundo, escribimos libros, publicamos una revista, con el intento de cambiar la cultura, hacer que la sabiduría del corazón emerja y se una a la sabiduría de la inteligencia intelectiva. O sea que luego después tardé en despertarme 5 días, porque quedé en coma. Desde hace 12 años funciona en el centro la unidad de cuidados paliativos. Se ha creado un espacio especial para ofrecer un cuidado integral y continuado al enfermo y su familia, y ofrecerles apoyo, tanto a lo largo de todo el proceso de enfermedad como en el momento del duelo. Acompañan a los enfermos un equipo multidisciplinar formado por médicos especialistas, enfermeros, psicólogos y asistentes espirituales, entre otros. Inspirados por San Camilo de Lelis, el Centro de Humanización de la Salud sigue ayudando a narrar biografías en medio de la enfermedad o del dolor, ayudando a cerrar, con cariño y esperanza, el último capítulo del libro de la vida.